gente, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Un video muy interesante donde les quiero mostrar la provincia de Osorno. Osorno se caracteriza por tener playas hermosas, volcanes, termas. Así que el objetivo es entregarles toda la información que ustedes necesitan. Los invito a suscribirse a mi canal, darle like y comentar, porque así me van a ayudar muchísimo para que la gente pueda conocer esta información. Así que sin más que decir, comencemos con esta guía en la provincia de Osorno. La mejor manera de llegar a Osorno es en avión. Existen dos aerolíneas que llegan a esta ciudad, que es LATAM y Sky. Si cotizamos los precios de avión hacia Osorno, en la empresa Sky, el vuelo solamente el de ida asciende a los 44 mil pesos con un mes de anticipación. En cuanto a la empresa LATAM, con un mes de anticipación puede llegar a los 43 mil pesos. Si tu deseo es viajar en bus hacia Osorno, te recomiendo que visites la página web recorrido.cl, porque ahí tendrás una referencia de los precios hacia esta ciudad. La mejor época para visitar Osorno es entre los meses de diciembre a marzo. En ese periodo tendrás una temperatura muy agradable y pocas precipitaciones. Mira, como está, güey, me la cagó, mira. Vaya temporada, la cagó, mira. Osorno es la puerta de entrada para conocer hermosos paisajes, lacustres y montañosos. A continuación te dejo un listado de los lugares interesantes y llamativos para conocer la provincia de Osorno. Sinceramente faltan muchos lugares más que agregar en esta lista. Si tu deseo es conocer Osorno por medio de un tour, te recomiendo la empresa Osorno Turismo, que realizan salida todas las semanas. Abajo en la descripción te dejo su contacto y su cuenta de Instagram. Como podrán observar, tengo una panorámica completa de los volcanes que tiene la región de los lagos. Es por eso que tienen que venir a este lugar y realizar este trekking, que es de dificultad media alta. Demoramos 2 horas 30 minutos, así que es factible para cualquier persona conocer y visitar este lugar aquí en la región de los lagos. El lago Rupanco es una masa de agua superficial ubicado en la provincia de Osorno y lo convierte en el segundo más extenso de la región, después del lago Llanquihue, y el séptimo a nivel nacional. Gente, allá se encuentra el Cerro Sarnoso, un trekking muy interesante que hay acá en la región de los lagos. Y para acá ya se encuentra el lago Rupanco, uno de los tantos lagos que hay acá en la región de acá de los lagos. Y miren acá esta playa hermosa que hay, muy bonito lugar. Así que abajo en la descripción les dejaré la ubicación y también les entregaré toda la información que necesitan para llegar a este lugar. Ubicado en la décima región de los lagos, en la comuna de Puyehue, a 40 kilómetros de la ciudad de Osorno, por la ruta CH215.
El parque cuenta con un recorrido de 1700 metros aproximado, tiene dos saltos y dos senderos para hacer, es de densidad baja. Hacemos la invitación a todos nuestros visitantes a podernos visitar, tenemos una ruta asfaltada hasta poder llegar al parque. Van a encontrar artesanía de la zona con identidad propia y senderos hermosos y maravillosos para poderse conectar con la naturaleza. Esto está ubicado en la comuna de Puyehue, al costado del río Pilmayquén. Gente, aquí nos encontramos en el primer salto que hay en este parque, que se llama el Salto El Brujo. Como podrán darse cuenta, estoy por detrás de este salto de 10 metros aproximadamente. Pueden ver el paisaje increíble que hay acá. Así que ahora vamos a continuar por la ruta. Nos encontramos muy cercano a la frontera con Argentina, camino a Bariloche, y a 2 kilómetros del Paso Internacional Zamore nos vamos a encontrar con esta cascada que se llama Salto de la Novia. Desconozco la altura, pero pueden darse cuenta que la vista es impresionante. Ahora vamos a seguir recorriendo, porque desde las termas de Puyehue hasta el Paso Internacional hay muchísimas cascadas. En Anticura hay salto de agua de extraordinaria belleza. El río Golgol atraviesa el bosque y produce el salto del indio, el salto de la princesa, salto del pudú y el salto río Anticura. Están muy cerca del Hotel Termas de Puyehue. El volcán Casablanca, o también llamado Antillanca, se encuentra ubicado en el Parque Nacional Puyehue, a 77 kilómetros de la ciudad de Osorno, por la ruta internacional. Este hermoso volcán se levanta entre los lagos Puyehue y Rupanco. Lugar viajero que tienen que conocer cuando vengan a la comuna o provincia de Osorno es venir a subir el volcán Casablanca. En este momento llevo la mitad del camino y pueden ver el paisaje que tenemos. Logro ver actualmente 5 volcanes, hasta logro ver el lago Puyehue, el volcán Osorno, volcán Calbuco, volcán Puntiagudo y volcán Tronador.
la gente, nos encontramos en Aguascalientes, específicamente en el Parque Nacional Puyehue, y aquí pueden ver la belleza del entorno que rodea esta piscina. Y para allá también hay mesas para cocinar, y lo más interesante es que para allá también hay unas termas naturales que uno requiere de una pala para hacer el hoyito. Pero miren el entorno como es. Y lo otro, que también arriendan domos. Es importante, abajo en la descripción les voy a dejar los datos. Lamentablemente, por la crecida del río, los pozones termales naturales están tapados por el agua. Pero sinceramente se los digo, en verano este lugar está lleno de pozones termales. Es un lugar único que tiene el Parque Nacional Puyehue. Gente, ya estamos a punto de meternos a la piscina acá en Aguascalientes. Lo primero, mencionar de que ustedes tienen la posibilidad de poder guardar sus cosas en estos casilleros, se puede decir. Y lo más importante es que aquí recomiendan salir cada 15 minutos, porque generalmente estas temperaturas son tan altas que sube la presión. Así que ahí tienen la facilidad de poder ingresar al río, y una temperatura muy baja, pero eso lo va a permitir mantenerse adecuadamente con una temperatura agradable. Cuando ustedes vengan al Parque Nacional Puyehue, en el sector de Aguascalientes, lo invito a realizar un trekking de 30 minutos aproximadamente, donde van a tener una perspectiva de cómo es la naturaleza y la biodiversidad de este bosque del Parque Nacional Puyehue. En este lugar existe un trekking de montaña que te entregará impresionantes vistas del volcán Osorno y la cuenca del lago Llanquihue, una actividad ideal para disfrutar los colores del amanecer. Gente, en este momento me encuentro en el volcán Osorno. Como podrán ver, allá se encuentra el lago Llanquihue, el segundo lago más grande que tiene Chile. Y lo bueno es que uno puede llegar por teleférico, desconozco los precios. Y uno de nuestros objetivos de este trekking es conocer su glaciar. A ver si se logra ver ahí se logra ver el glaciar. Gente, aquí nos encontramos ya en el glaciar del volcán Osorno, y lo primero que quiero mostrarle es el lago más grande que tiene el sur de Chile, porque el más grande de Chile está en la región de Aysén.
La península de Centinela se ubica en la comuna de Puerto Octay, donde tienes varias opciones para conocer este balneario, imperdible todo el año. Viajeros, acabamos de llegar a Centinela. Hace tiempo no vengo a estas playas tan hermosas. La ventaja de la grabación es que le voy a mostrar, es que en este momento no hay mucha gente, así que le voy a poder mostrar completamente todo el paisaje. La ventaja de estas playas es que hay dos. Uno se caracteriza porque es muy correntoso y ha muerto mucha gente. Y es por eso que no es recomendable que naden los niños en ese lugar. La mejor recomendación es que vengan a esta playita, que es menos correntoso. Ahora los quiero llevar primeramente a la parte donde hay más corriente, porque ahí se ven todos los volcanes. Justo ahora estoy llegando. Así que vamos. Como pueden ver en las imágenes, este sitio correntoso me gusta porque se ven todos los volcanes, las cordilleras de los Andes, un paisaje increíble. Pero al otro lado, les recomiendo cuando vengan, lleven a sus niños, porque acá ha muerto mucha gente ahogada por las corrientes, porque es muy fuerte. De aquí nos adentramos un poquito al lago, está muy helado. Pero para que se den cuenta que aquí se puede nadar bien, acá hay muchas piedras. Pero de verdad está increíble, imagínense nadar al frente de esos volcanes, impagable. La provincia de Osorno tiene mucho para ofrecer para los amantes de la naturaleza, y no nos referimos solo a sus lagos, cascadas o el imponente volcán Osorno, sino que también a las espectaculares playas que se esconden a lo largo de su costa. En este video destacaremos 6 playas de la costa osornina que no puedes dejar de conocer. Como podrán ver, nos encontramos en unas playas vírgenes, yo podría decir hasta el momento, que se llama Caleta Manzano, que se ubica como a 6 kilómetros de Pucatrihue, y esta playa se dio a conocer hace poco, hace aproximadamente 10 años. Lo bueno de estas playas es que hay muy poca gente, muy pocas casas, y como podrán ver, no hay nadie. Está solita esta playa. We'll be right back.
Actualmente nos encontramos en Playa Día, una de las pocas playas vírgenes que quedan acá en el sur de Chile. Como pueden darse cuenta, alrededor de toda esta playa, cero intervención humana. Pueden ver que es muy ancho, muy largo, así que de verdad, viajero, es impresionante conocer estos lugares que muy poca gente conoce. Y también es muy difícil porque el camino es muy, muy malo. Ellos, miren estas olas tremendas. La Barra es un poblado de la comuna de San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno, y es considerado la localidad más aislada de la provincia. La Barra ha implementado algunos servicios de turismo rural para los turistas que navegan a lo largo del río Bueno. El trayecto demora aproximadamente 2 horas de navegación.